formas mentales. Intentó matar a un hombre rociándole gasolina mientras se encontraba dormido y provocó que al menos 8 casas quedaran reducidas a cenizas. Jessica Martínez aprovechó que Antonio Valdés, su pareja, se encontraba acostado en su cama y le lanzó el combustible sobre su cuerpo en un hecho ocurrido en el barrio La Punta del sector La Española, en Moca, provincia de Espaillat. Nuestra casa paterna se ha vuelto ceniza por vía de una joven que se llama Jessica. Hay una persona quemada que está, lo van a mandar para las unidades de quemado para la capital. La vela de mi mamá es mañana y nosotros no tengamos ni a dónde hacer el horror. Valdés permanece en estado crítico en un centro de salud de esa demarcación debido a las quemaduras ocasionadas por Martínez, en tanto que las familias que en el siniestro vieron perder sus viviendas pidieron